Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal. Continuamos con el tema 2 de matrices y determinantes. Y bueno, pues ya hemos avanzado gran parte de esto que es este tema 2. Ya vimos gran parte de las operaciones de las matrices y cómo obtener los determinantes de una matriz. Ahora vamos a verificar lo que son las propiedades de los determinantes. Y bueno, pues para ello vamos a ver aquí que nos dice que el determinante de la transpuesta de una matriz es igual al determinante de esa misma matriz. Aquí observamos, bueno, pues por si no conocían, una transpuesta es aquella que se cambian las filas por columnas. Así podemos ver que esta primera columna se convierte en primera fila, segunda columna es segunda fila, tercera columna, tercera fila, ¿sí? Y si obtenemos el determinante de cada una de ellas, nos dice que es igual a menos 2. Si gustan, lo corroboramos. Y vamos a hacerlo por Sarrus, así rapidito. 2 por 2 por 6, 2 por 2 son 4, por 6 son 24, más 7 por 3, 21 por 2 son 42, más 0 por 3 por 1 nos da 0, no hay mucho que hacer ahí, menos 2 por 2 por 0 nos da 0, menos 1 por 7 por 2 son 14, menos 6 por 3 por 3, bueno, 3 por 3 son 9 por 6, 54, y bueno, pues sería nada más hacer las operaciones de sumas y restas. 24 más 42 son 66, menos 14 menos 54, 50, 68, ¿sí? 66 menos 68, pues ya vimos que es igual a menos 2. Efectivamente, el determinante de A es igual a menos 2. Ahora, la transpuesta, pues haremos lo mismo. 2 por 2 por 6, 2 por 2 son 4, por 6 son 24. Bueno, a ver por cuál lo hice. Ajá, son 24. 3 por 1 por 0 nos da 0. 2 por 3 por 7, 2 por 3 son 6, por 7 son 42. Menos 0 por 2 por 2 nos da 0, menos 7 por 1 por 2 que son 14, menos 6 por 3 por 3 son 54, y si observan nos salen exactamente los mismos valores, por lo tanto deducimos que efectivamente nos va a dar igual a menos 2, ¿sí? Y bueno, pues eso es nada más para corroborarlo, ¿no? De que el determinante de una matriz nos da igual al determinante de esa misma matriz transpuesta, ¿sí? Ahora, esa es la primera propiedad. Ahora, una segunda propiedad nos dice que el determinante de A es igual a 0 si se cumple alguna de estas tres opciones. La primera, si posee dos líneas iguales, es decir, si yo observo en una matriz que hay dos líneas que se repiten que son exactamente iguales, entonces no tengo más que hacer, el determinante es igual a 0. Y bueno, pues lo puedo en este caso corroborar, si gustan, incluso por el método de Gauss-Jordan, van a observar que se elimina una fila, y pues es una forma de evitar cálculos en caso de que nosotros observemos que hay dos líneas iguales. Bueno, pues automáticamente no tengo más que hacer, el determinante es igual a 0. Otra forma de determinar que el determinante es igual a 0 es cuando todos los elementos de una línea son nulos o son igual a 0. Aquí vemos la última fila es igual a 0 y por lo tanto no tengo más que hacer, automáticamente es igual a 0. Si ustedes hacen los productos van a darse cuenta que siempre va a multiplicarse por 0. Por ejemplo, 2 por 2 por 0
luego 3 por 3 por 0, 2 por 3 por 0, 0 por 2 por 2, 0 por 3 por 2 y 0 por 3 por 3. Entonces, automáticamente nos va a dar 0 el determinante si hay una, en este caso, una fila con ceros. Luego, otra forma en que el determinante nos dé igual a 0 es cuando los elementos de una línea son combinación lineal de las otras. A eso se refiere la combinación lineal. Es decir, y bueno, pues también se dice que hay dependencia lineal. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo, si yo sumo la fila 1 y la fila 2, me da el resultado de la fila 3. 2 más 1 nos da 3, 3 más 2 nos da igual a 5 y 4 más 2 nos da igual a 6. Si yo logro identificar que existe una combinación lineal de las filas, digamos, automáticamente no es necesario que haga yo más operaciones. El determinante es igual a 0. ¿Sí? Ahora, otra tercera propiedad nos dice que un determinante triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Si ustedes pueden hacer el cálculo de Sarrus, si gustan, de aquí, y van a observar que aquí no hay problema, es 2 por 2 por 6 y es igual a 24. Pero cuando yo hago el 0 por 0 por 3 va a ser 0. 0 por 3, 0 por 5 por 1 va a ser 0. Igual si hago 3 por 2 por 0 va a ser 0. 5 por 0 por 2 va a ser 0 y 6 por 1 por 0 va a ser 0. No hay más que hacer. Si es triangular, ya sea superior o inferior, es igual a 0. De igual forma, si yo tengo una matriz en la que solamente tiene la diagonal principal valores, los demás son ceros, tanto la diagonal superior como inferior son igual a 0, pues no hay más que hacer. El determinante es el producto de la diagonal principal. ¿Sí? Ahora, si en un determinante se cambian entre sí dos líneas paralelas, su determinante cambia de signo. Aquí se observan, se intercambian la fila 1 y la fila 2. Este pasa a la parte superior y este cambia a la inferior. Entonces aquí el determinante nos sale con un signo, digamos que, contrario al determinante de la matriz original. Si a los elementos de una línea se le suman los elementos de otra paralela multiplicados previamente por un número real, el valor del determinante no varía. Es decir, el determinante de esta matriz nos sale igual a 16. Ahora, si yo multiplico en la columna 3, para obtener la columna 3 hago 2 veces columna 1 más columna 2 más columna 3, es decir, 2 por 2, 4, más 1, 5, más 2, 6, perdón, 5 más 2, 7, 2 por 1 son 2, más 2 son 4, más 0 siguen siendo 4, 2 por 3, 6, más 5, 11, más 6, 17. El determinante de esta matriz sigue siendo igual a 16. No cambia, no varía. ¿Sí? Entonces, esa es una quinta propiedad. Vamos a ver otras más. La sexta propiedad nos dice que si se multiplica un determinante por un número real, queda multiplicado por dicho número cualquier línea, pero solo una. Es decir, aquí no es producto de matriz por un escalar. Aquí es el producto de un escalar por el determinante de una matriz. Por lo tanto, únicamente se multiplica una línea. En este caso, está sobre la primera columna. ¿Sí? El 2 por 2, 1 por 2 y 3 por 2. Y así podemos obtener el determinante. Otra propiedad nos dice que si todos los elementos de una fila o columna están formados por dos sumandos, dicho determinante se descompone en la suma de dos determinantes. Así, si yo tengo 2, 1, 2, pero en la segunda fila tengo A más B, A más C, A más D, 3, 5, 6, entonces puedo yo hacer la suma directamente, así, descomponerla, por así decirlo, y tengo la primera y la tercera fila quedan igual, únicamente separamos, digamos que, la segunda fila con sus sumandos correspondientes y sacamos los determinantes de manera independiente de cada una de esas submatrices y nos dará exactamente lo mismo. Ahora, otra propiedad nos dice que
El determinante del producto de dos matrices nos da igual que si sacamos el determinante de cada matriz y a lo último multiplicamos el resultado. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y esas son algunas de las propiedades, las fundamentales, las básicas de los determinantes de las matrices, ¿sale? Bien, eso es todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.